Ahora para la lectura semanal Rastafari número 32 es titulada en el monte de Sinaí. En el amhárico es titulada Vecina Terrara y en el hebreo Behar. En este estudio encontramos que se nos da por mandamiento, instrucción, que debemos guardar un sábado de descanso para la tierra. Es decir, que 6 años trabajamos la tierra y el séptimo año lo debemos guardar como un año, como un sábado de descanso para la tierra, en el cual no la trabajamos. Ahora, nosotros personalmente recibimos de esto el completo Torah. Vean aquí. Si somos de trabajar la tierra solamente 6 años y guardar un sábado de descanso el séptimo año, significa que no hemos de recibir frutas de la tierra ese séptimo año. Y eso es lo que nosotros lo recibimos como la necesidad de cumplir el primer y más grande mandamiento. Y lo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 4. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu alma, corazón, fuerza y con todo lo que tengamos. Es decir, ¿cómo amarlo? Debemos confiar en Él. Si lo amamos con todo, entonces confiamos en Él. Y Él nos promete que nos dará suficiente frutos la tierra el sexto año para que nos mantenga alimentados hasta que salga la nueva fruta, porque no va a salir empezando el octavo año. El séptimo año no se trabaja la tierra y el octavo año apenas empiezas a cosechar de nuevo. Entonces esto establece la necesidad de confiar en Él, de amarlo con todo nuestro corazón, alma y fuerza. Y como podemos ver, de esta manera nosotros recibimos el primer y más grande mandamiento: amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, corazón y fuerza. Ahora vemos que el hecho que debemos hacer nuestro interés personal al lado y ser conscientes de nuestro ambiente, es decir, que debemos reconocer que si existe esta instrucción es porque se necesita para nuestro propio bien, y no solamente el nuestro, sino el de nuestro ambiente. Si debemos guardar el séptimo año como un sábado de descanso para la tierra, significa que la tierra lo requiere, significa que la tierra a un cierto nivel es consciente y requiere un año de descanso, así como al hombre se le ha entregado el sábado de descanso. Entonces vemos que la tierra mantiene un cierto nivel de conciencia y ella también merece descansar y debe descansar. Entonces reconocemos esto y nos lleva al segundo mandamiento más grande: amarás al prójimo como a ti mismo. Si no podemos salir de nuestro egoísmo y hacer al lado ¿cómo se podría decir? Nuestros deseos vanidosos, nuestro avarismo, siempre querer todo para uno mismo. Si no podemos hacer al lado a nuestro propio interés personal para de vez de satisfacernos a nosotros mismos, sacrificarnos y tomar en consideración nuestro ambiente, es decir, poner antes las necesidades de nuestro ambiente, ponerlas primeras antes que la de nosotros. Si no podemos lograr esta instrucción, que es bastante sencilla, jamás podríamos amar a nuestro prójimo como a uno mismo.
Solamente requiere esta instrucción que el séptimo año no trabajemos la tierra, pero somos tan egoístas que no podemos guardar eso, en parte porque no confiamos y no amamos a Jehová nuestro Dios con todo, por cual razón inventamos excusas como, pues, debemos pagar los biles o hacer los pagos y qué vamos a comer. Es decir, que no confiamos en Jehová nuestro Dios. Y no podemos amar al prójimo como a uno mismo, porque no podemos ni siquiera poner las necesidades del ambiente antes que nuestras vanidades. Entonces nosotros tal vez no lo explicamos con bastante claridad, pero nosotros vemos aquí el completo Torah. Fíjense, apenas vamos en el primer, en los primeros versos. Pero bueno, otra cosa que queríamos agregar a esto es que cuando lo leímos nos recordó del libro de Génesis, capítulo 1, verso 26, donde dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Vemos aquí que Jehová nuestro Dios nos entregó señoreo, es decir, que somos responsables por la completa tierra y todo lo que habita dentro de ella. Es nuestra responsabilidad asegurarnos que exista un sábado de descanso para la tierra cada séptimo año. Hemos sido elevados arriba de el animal y hemos sido puestos sobre la tierra ejerciendo señoreo, pero nos hemos demostrado irresponsables y hemos fracasado en guardar las más mínimas las más mínimas instrucciones. Pero eso es otra historia. Queríamos regresar a el haber sido formados en su imagen y creados a su semejanza. Algo por ese sentido dice la escritura. Es decir, que sabemos que Jehová nuestro Dios, nuestro creador, es el todopoderoso, omnipotente Dios, creador de todas las cosas. Pero no por eso deja de ser como nosotros, más bien nosotros como Él. Se nos olvida que si somos creados a su imagen y a su semejanza, vemos en nuestro creador un ser como nosotros mismos somos. Y creo que esto es algo de mucha importancia, recordarnos las más veces que podamos que nuestro creador puede tocar, puede sentir, puede oler, puede hablar, puede escuchar, tiene emociones, tiene días que anda de malas y que anda de buenas. O sea, tal vez algunos no puedan recibir esta verdad, pero así es. Y en verdad, creo que debemos de pedir que no nos encuentremos ante a Él cuando tenga un día de malas, es decir, un humor en el cual, para empezar, seguramente está harto de nuestra irresponsabilidad. Y ahora imagínense la tierra clamando a Él. ¿Qué hay de mis descansos? ¿Cuánto tiempo, Señor? ¿Y no avengarás la aflicción a la cual soy expuesta? O sea, nos imaginamos la tierra clamando al Creador. ¿Cuándo vas a hacer algo al respecto? Y vemos a nuestro Creador en una posición que Él no quisiera estar, en donde nos tiene que corregir. Y ese, o sea, es, no nos vamos a delatar en ese aspecto del estudio, pero es de tanta, o sea, se nos hace algo bien significante, pero creo que es algo que debemos meditar en lo personal.
Habiendo dicho eso, vamos a continuar. Después de esta instrucción de guardar un sábado de descanso para la tierra, entonces se nos introduce lo que es el año del jubileo. Veamos aquí, dice, a ver, un segundo, dice que y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, es decir que cada 7 años es como una semana y la debemos contar 7 veces. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás pasar la trompeta de jubilación en el mes séptimo a los 10 del mes, el día de la expiación. Haráis pasar la trompeta por toda vuestra tierra y santificaráis el año 50 y pregonaráis libertad en la tierra a todos los moradores. Este os será jubileo, y volveráis cada uno a su posesión, y cada cual volverá a su familia. Entonces, debemos de guardar el séptimo año como un sábado de descanso para la tierra, y debemos de contar 7 semanas de años, es decir, cada 7 años es como una semana de años, 7 veces son 49 años, y el año 50 debemos de santificarlo. Y esto se celebra, como dice, en el mismo día que es la celebración del día de la expiación, el séptimo mes, el día número 10. Lo que queremos compartir acerca de esto es que nosotros vemos aquí una aseguranza, como una aseguranza protectiva a todos. El regresar, el poner todo como debe ser en este año 50. Él sabiendo, Jehová nuestro Dios, sabiendo nuestra inhabilidad de poder ser responsables y guardar sus mandamientos. Nosotros vemos esto como su amor a nosotros, en que establece una ley que asegura que todo va a ser regresado a su naturaleza. Y si nosotros no lo hacemos, Él lo hará, porque está escrito en su ley. Entonces vemos el amor de Jehová nuestro Dios a nosotros. Y vemos que esto lo podemos relacionar a lo que encontramos escrito en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, en donde dice Cristo Jesús a nosotros: el más grande amor es dar tu vida por tus amigos, por tus hermanos. Y sabemos que está interconectado, no nos vamos a ir en detalle acerca de cómo eso es, pero un ejemplo sería el hecho de que entre las reglas y la ley del jubileo existe una posibilidad de que si uno no es capaz de redimir unas tierras porque no tiene el dinero suficiente o algo por ese sentido, entonces el que sea más cercano a ti, más acercado a ti en relación, él lo puede hacer por ti. O sea, él puede, le corresponde la ley del jubileo y está dentro de su habilidad o autoridad redimir la tierra por ti. Y entonces vemos que este estudio nos introduce lo que es la redención y cómo es parte de la ley, y es una ley que protege a todos tiempo. Y vemos la manifestación en Cristo Jesús, y pertenece a la lectura dentro del Nuevo Testamento, el libro de, no, el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, verso 16. Pero vamos a finalizar con estos pensamientos y pues damos gracias a todos por continuar con nosotros. Shalom.